tal, amigos? ¿Recuerdan aquel caso que pasó hace tiempo y que lo llamamos No lo puedo creer? Bueno, lo que ahora vamos a contarles es la continuación de la vida de Inés, la muchacha que tanto sufrió como consecuencia de ese desengaño amoroso. Inés cayó en una depresión muy grande que motivó la preocupación de sus padres y amistades. Únicamente frente a su hijita se mostraba alegre y optimista, pero solo eran momentos y después volvió a encerrarse en un terrible mutismo. Hasta que un día... ¿Qué haces aquí metida en tu cuarto, Inés? Nada. Pensaba. Es lo mismo, por supuesto. Tu fracaso matrimonial y tu divorcio. ¿Puedo pensar en otra cosa? Tienes que pensar en otra cosa. A menos que tengas la intención de encerrarte en vida y no darte una segunda oportunidad. Las oportunidades no las hace una. La vida las da. Por supuesto, aquí no va a traértela. Tienes que salir, conocer gente, relacionarte con nuevas amistades, Inés. No tengo ánimos. Pues muy mal hecho. Eres muy joven. Y el canalla de Marcelo no merece la pena que estás pasando por él. Es que no es por él por quien sufro, sino por mí. No sé cómo pude cometer tantas tonterías. Eras muy joven. Más vale que los años te enseñen una cosa. La vida empieza cada día. Trataré. Pero sobre la marcha. Mira, una de mis amigas de la oficina va a dar una fiesta mañana en su casa. Me invitó y me dijo que podía llevar una amiga y naturalmente pensé en ti. Sabes perfectamente bien que yo no voy a esas fiestas. Pues no ibas. Porque a estas ibas a ir. No. Así que mañana, sin excusa ni pretexto, voy a pasar por ti a las 4. ¿Estás lista? Adiós. Mira. Ay, mamá, pero no tienes por qué ponerte así. ¿Y cómo quieres que me ponga? Viendo que mi hija se apaga día con día. Tenemos que hacer algo para sacarla de esa depresión. He hecho todo lo posible, pero ni me fuma. No, ni a ti ni a nadie. Y eso es lo malo. No me explico por qué no hace un esfuerzo y deja de pensar en su fracaso. Pues es que estuvo muy grueso, mamá. Pobre, pues, sufrió como nada, como nada. Juan Manuel, no te burles. También los jóvenes tienen que ver las cosas con claridad. Darle a la situación de la vida la importancia que merecen. Lo de tu hermana me preocupa demasiado. Bueno, ¿qué podemos hacer, mamá? Procurar que no se meta siempre en su cuarto. Desde que regresa de la fábrica se va con Fanny en la recámara y después no vuelve a salir. Solo la niña viene a la mesa a tomarse la leche. Inés nunca. Ay, pues no se la lleves tú. Ay, pues si no se la llevo, no se la toma y eso sería peor. Hijo, tenemos que ayudarla. Tu hermana tiene derecho a una vida nueva. A una vida que aunque tenga penas, pues le dé satisfacciones. Y todos vamos a ayudar, ¿verdad que sí? A sus órdenes, jefa. Gracias, barbero. Ay. Ándale. Ven acá. Es que no debí de haber venido. Ay, por supuesto que sí. Mira cómo está toda la gente, mira cómo vengo vestida. No tengo dinero, hace un año que no me compro ropa. Mejor me voy, ¿sí? Ven acá. Estás muy bien. Mira, el que no tengas dinero no te quita lo bonita. Ay, sí. Ándale, vamos a buscar a Magda. Vaya, ya era hora de que llegaran. Me dio trabajo convencerla, pero te aseguro que seremos las últimas en irnos. Ay, no es cierto. Bueno, siendo así, las perdono. Tú eres Inés. Sí, a tus órdenes. Clara me ha hablado muchísimo de ti y yo creo que es cierto todo lo que me dijo. Pues, ojalá que haya sido algo bueno.
Claro que tuve que mentirle para que no se asustara. Ay, no es cierto. Se me habló puras cosas buenas. Me alegro. Oye, van a venir amigos nuevos. Y quiero que todos estemos muy contentos, ¿eh? Oye, pero sí viene mucha gente, ¿verdad? Ay. Hola. Hola, mira, te traje a mi amigo David, como te lo prometí. Es su primera semana en México y pues quiero apantallarlo. Nice meeting you. Nice to meet you too. Hey, mira, él se llama... David. David. Y ella es Inés. Diviértanse. ¿Inés? Sí. Inés, yo no habla una palabra de español. Híjole, es que yo no hablo una palabra de inglés. Me parece mentira verte así de nuevo, Inés. Parece que todo ha cambiado para ti desde el día de la fiesta. Y ha cambiado. David es un hombre maravilloso. Pero no. No me puedo hacer ilusiones. ¿Pero por qué no? ¿No crees que tienes derecho ya a ser feliz? Sí, pero quiero hacer las cosas con calma. No podría equivocarme otra vez. ¿Pero por qué tienes que pensar eso? Es que sufrí tanto. Que el solo recuerdo de los años que estuve con Marcelo me rompe en el corazón. Pues ya no pienses en eso. Antes de que conocieras a David, te dije que la vida empezaba cada día. Y ahora tienes que darme la razón. Sí, pero es que ahora es muy pronto. No sé, llevo un mes y medio, 2 meses de conocerlo. ¿Y eso qué? Mira, por más que trates a un hombre, no sabrás cómo es hasta que vives con él. Precisamente. Por eso tengo miedo. David es maravilloso, pero también lo fue Marcelo cuando lo conocí. Eso no es verdad. Ese canalla jamás fue bueno contigo porque siempre te engañó. Maru y yo te lo dijimos mil veces. Bueno, ¿y quién podría advertirme ahora si David es bueno o malo? Ni Magda ni José Luis lo conocen bien. Él vino a trabajar aquí, es todo lo que sabemos de él. Pero se ve muy buena persona y parece que está muy enamorado de ti. Ojalá sea cierto. No podría resistir otra desilusión. Ahora sí no te puedes quejar, madre. Todo parece que las cosas entre Inés y el gringo ese van viento en popa. Se lo he pedido tanto a Dios que creo que por fin me va a escuchar. Oye, pues pídele que a mí también me mande una chavita gringa, ¿no? Con mucho billete verde. Nunca se te va a quitar lo chistoso. Estamos hablando del futuro de tu hermana. Oye, del mío también, a ver. ¿Qué de malo tendría que me llegara a casar con una gringuita, con mucha dolariza, por una mera atención? Por favor. Ya, está bien, está bien. ¿Qué, tengo que ponerme el traje negro para hablar seriamente contigo? Naturalmente que no. Entonces, a ver... Quiero ver una sonrisita. Mamá, ¿no te molesta que me vaya con David y tú te quedes cuidando a Fanny? Ay, no, mi vida. Ya sabes que esta niña la adoro. Es una niña muy obediente, muy linda. Ay, mamá, no seas posesiva. Todos queremos mucho a Fanny, ¿verdad? Y nos quedamos a cuidarla. Bueno, solamente 10 minutos porque me tengo que ir con la chaviza. Ayúdala, mamá, aunque sea esos 10 minutos. Adiós, mi reina. Está bien, te lo juro. Y vete tranquila, en las alas de la moga, hermana. Ay, qué bárbaro. Dice mi suerte. Cuídate. Oye, ¿por qué te pusiste tan serio de repente? Porque voy a investigar a ese gringo. Ningún desdichado le va a volver a arruinar la vida a mi hermana. Está muy, muy feliz contigo. Yo estoy encantado contigo.
Yo estoy encantado. Muy bien. Estoy contigo. got it. Ya entendí. Disfruto tanto el tiempo que estoy junto a ti. Disfruto. Yo también. Disfrutar mucho yo contigo también. Tu mamá me hace sentir siempre muy, muy contenta. Los dos estamos contentos. Ojalá pudiera ser siempre. ¿Para qué te pone triste tú? No estoy triste. Estoy pensativa. Porque pues pienso mucho en ti. Yo también pienso en ti, pero no para tristeza. Al contrario, con mucha alegría. Mucha alegría que manda Dios. Como a mí. También a mi Dios me manda esa alegría. Ay, me gustaría pedirle que me durara toda la vida. A mí también me gustaría. Pero hay que hacer más. Hacer más. Hacer recibir alegría y hacer crecer. Eso mismo creo yo. Que la felicidad se hiciera grande, grande. Como un árbol lleno de frutos. Oh, sí, exactamente. Como árbol. Y para eso quiero pedirte algo. Ay, no, David, mira. No me pidas nada porque yo no te puedo dar nada. O sea, tú puedes darme mucha felicidad si casas conmigo. ¿Cómo dices? No me equivoco. Quiero pedirte que cases conmigo. ¿Quieres?